Bueno, a ver, Nakamas, vengo muy alterado, ¿vale? Muy alterado y muy sudado, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, no es porque me haya metido una raya de cocaína ni nada por el estilo. Es que actualmente, aunque lo estéis viendo en domingo, yo lo estoy grabando en viernes. Concretamente después de haber reaccionado al capítulo. Si visteis mi reacción, si no, la tenéis subida en el YouTube morado para poder verla, sobre todo la recta final. Visteis que me alteré mucho y que me puse muy nervioso y me vine muy arriba, sobre todo por la escena final. Entonces, claro, esto ha sido subido 2 días después, ya te has relajado, ya has asimilado la situación, ya han pasado cositas, pues que bueno, que te ayudan a mentalizarte de todo, ¿vale? Yo todavía estoy arriba, estoy nervioso, estoy sudado. La cosa de por qué estoy grabando el viernes, pues básicamente porque actualmente estoy de vacaciones en Barcelona. Me he ido de sábado a jueves, madre mía, a pasar ahí unos días con unos amigos. Y bueno, quería traeros la review de este capítulo para el domingo, pues siendo puntuales. Y entonces no me quedaba otra que grabarlo ahora prácticamente deshidratado y bueno, con exceso de energía. Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y os traigo la review del capitulazo 1022. Capítulo pues que ha quedado claro que me ha gustado bastante, ha ayudado a motivar mucho la situación, ha hecho, bueno, pues que básicamente Onigashima no ha dado un giro de 180 grados tampoco, porque todo apuntaba un poco a lo que está sucediendo, pero claro, el simple hecho de que suceda, por mucho que nos lo esperásemos, hasta que no sucede, nos reventamos de ánimos. Y es lo que acaba de pasar precisamente en este capítulo. Estoy muy arriba, Nakamas, así que vayamos al grano. Hoy no me voy a enrollar. ¡Empecemos con la review! Este capítulo da comienzo de una manera que ya nos quita bastantes dudas de encima de algo, pues que bueno, que estábamos un poco que sí, que no. Y es que bueno, nos cuentan un poco la situación inicial de Wano y cómo ha dado el vuelco en un combate que iba a ser una batalla campal entre 30.000 aliados de Kaido contra 5.400 nada más samuráis aliados al clan Kozuki, como poquito a poco se han ido dando las vueltas hasta reducir mucho los números de un bando y ampliar muchos los del otro, sobre todo gracias a la operación Otama, ¿vale? O sea, bueno, la operación Kibidango, de ir dando ahí a todos los usuarios Smiles Kibidangos que han hecho que se pasen a nuestro lado, y por otro lado, porque los queridos Mugiwaras han derrotado de manera definitiva a los Tobiroppo, o eso es como el narrador lo cuenta, y es que han derrotado ya de manera definitiva, eso es importante. ¿Por qué? Porque todos teníamos la duda, o por lo menos yo, y os lo hacía saber a vosotros, tenía esa sospecha de que muy rápido me parecía que habían acabado con los Tobiroppo para ser supuestamente los... ¡Oh! ¡Los Tobiroppo! Entonces, bueno, pues tenía mis dudas, ya que siendo usuarios Zoan, posiblemente despertar, podían recuperarse bastante rápido y tener como una especie de revancha, pero eso, Nakamas, parece ser que no es así. Oda se los ha querido quitar del medio rápido y está claro que quiere ir a lo importante. Está muy bien los combates de los Tobiroppo, los hemos disfrutado mucho, pero se ve que Oda, los ha metido por cumplir prácticamente, porque lo importante es lo que se viene en estos capítulos. Esos combates de calamidades, ese combate del piso de arriba, qué va a pasar con Momonosuke, todo lo importante. Esto del Tobiroppo para Oda era mero trámite y así nos lo ha demostrado. Mientras tanto, también el narrador, además de esta situación de análisis general, nos explica que Onigashima, mientras sigue volando, está ya peligrosamente cerca del país de Wano, concretamente a 15 minutos. Aquí ya Oda nos ha metido la clásica que le encanta de meter las cuentas atrás y ya está. Oda ha dicho que quedan 15 minutos. En 3 capítulos quedarán 12, en no sé cuántos quedarán 8 y así hasta que o bien se cumpla justo, como con la jaula de pájaros de Doflamingo, o... Cuidadito, que One Piece, si algo tiene son plot twist, y estaría increíble que, por mucho que ponga 15, 12, 8, no sé qué, no sé cuál, acabe cayendo. O sea, que quede un minuto, parece que no sé qué, y de repente ¡pum! Cae contra la capital de las flores. Lo veo poco probable porque sería muy sádico para ser Oda, pero bueno, es que precisamente es Oda. Cualquier cosa puede pasar y todos lo sabemos. Con lo que no descartemos un ¡pum! Golpe, ¡pum! Onigashima, ¡pum! País de capital de las flores. ¡Pum! Me cago en la puta, Quinto, qué calor, Quinto. ¡Relájate! El narrador ya aparca su protagonismo y viajamos un poco a una review que nos va a hacer Oda de situaciones un poco olvidadas que teníamos dentro de Wano. Y primero vamos a donde Raizo, que se estaba enfrentando a Fukurokuyu, ¿vale? Miembro actual del Oniwanbanshu. Creo que lo he aprendido a decir por fin, después de cuántos capítulos, más de 100. Y básicamente están teniendo una discusión pues típica, ¿no? De por un lado Raizo diciéndole, joder, Fukurokuyu, ¿cómo pudiste pasarte al bando traidor de Orochi, no sé qué? Y por otro lado Fukurokuyu diciéndole, pues bueno, que por un lado que si Raizo es débil, que si le hace algo débil precisamente son los sentimientos, algo que un ninja no debe de tener. Todo esto mientras se lanzan 2-3 ataques tontos. Y bueno, pues aquí Raizo dice unas palabras que son un poco bonitas, y es que... básicamente dice que precisamente esos sentimientos son los que a día de hoy están haciendo que después de 20 años sigan peleando a pesar de que su líder esté muerto. Y bueno, como comenté en la reacción del capítulo,
es un poco una frase bonita porque te da a entender básicamente que los sentimientos son tanto lo que te pueden echar para atrás por miedo, como lo que te pueden empujar e ir hacia adelante y en ocasiones cumplir tus sueños. Y básicamente Raizo deja claro que por mucho que Oden haya muerto, aún así sigue aquí Momonosuke, y el día que derroten, hoy concretamente, a los piratas bestia, ese anochecer, esa oscuridad que Kaido y Shogun traen al país de Wano se convertirá en un amanecer que hará que Momonosuke sea el Shogun de Wano. Unas palabras preciosas para cerrar esta parte pequeña de Raizo y Fukurokuyu. Vamos a otra parte que teníamos un poquito olvidada y que se vuelve interesante con una tontería de repente. Killer contra Basil Hawkins, un combate pues que bueno, que estaba bastante en igualdad de condiciones y de hecho, por lo visto, Killer le estaba ganando por bastante a Hawkins en el sentido de que estaba sacando muchos muñecos, hasta el punto de que Hawkins dice que no sabe si le quedan muchos. Esto Killer pues le alegra, hasta que de repente Killer hace un ataque y vemos que Hawkins se ríe y le dice: solamente me queda uno, pero tal vez te preocupa saber de quién es la vida de ese uno. Y aquí, bueno, pues Killer se queda como, oh shit. Creo que está bastante claro de quién es esa vida, ¿no? Porque quiero decir, o sea, ¿qué persona le preocupa a Killer que esté en Onigashima? O sea, porque su madre no. Y vamos a otro lado, pues que todavía está pendiente bastante por desarrollarse y que creo que va a ser interesante y realmente no lo estamos teniendo tan en cuenta. Y es otro combate a nivel Yonko, o sea, la Big Mom contra Kid y Law, en el cual vemos que Law se gira, mira aquí y dice, ¿qué haces, tío? Y no lo dice así literalmente, pero... Y vemos a Kid como que de repente se le ha abierto una herida y se queda sorprendido, a lo que aquí tanto Killer por un lado como Kid por otro se dan cuenta de que efectivamente ese muñeco de vudú, esa vida que tiene bajo su poder Basil Hawkins, es la de Eustace Captain Kid. Y bueno, pues esto hace que el combate sea bastante más peculiar, porque Killer, si le mata a Basil Hawkins, va a matar a su capitán, va a matar a Kid. Entonces estamos en un punto muy curioso y muy peligroso. ¿Qué haremos? Pues no lo sabemos, porque por un lado o Killer pierde por cojones, o por otro le gana a Basil Hawkins, pero claro, puede no matarle, claro que puede no matarle, pero es que Kid, que está enfrentándose a Big Mom, va a estar en las mismas situaciones. Si Hawkins no muere, pero acaba reventado, Kid igual, entonces claro, problemas, porque se está enfrentando a un Yonko. La verdad que es una situación que se cierra así, no sabemos qué más va a pasar de momento, pero que a mí me resulta atractiva, porque es un hándicap muy interesante, tanto para Kid y Law, como para Basil Hawkins, básicamente nuestros aliados. O sea, Basil Hawkins no, perdón, Killer. Y ya vamos a lo que va a ser la recta final del capítulo, una recta final increíble, loquísima, loquísima. Y es que de repente vemos a Queen, enorme forma híbrida, y a King, enorme forma, yo diría que normal, pero enorme igual, ¿vale? Que de hecho yo no sabía, yo creo que nadie sabíamos, que King era tan grande, y eso mola mucho. Vemos como estas dos calamidades están pues como quitándose del medio a traidores de su tripulación por el tema de los kibidangos, mientras vemos por un lado a Sanji medio tirado en el suelo, como que Queen la mandó a volar, y por otro lado a Marco reventadísimo, o sea, no está derrotado, pero está reventadísimo. Y parece ser que King está muy obcecado en Zoro, ¿vale? Vemos que Zoro está como recuperándose, está haciendo ese proceso de recuperación por estas plantas maravillosas y super mágicas, y aún así todavía no está recuperado cuando se supone que ya debería estarlo, ¿vale? Y esto lo achacan a que seguramente estaba más herido de lo que correspondía. Parece ser que van a ir a por Zoro, pero ¿qué pasa? Que de repente aparece Sanji, que se ha recuperado en un momento de estar en el suelo, y le mete una patada enorme a Queen, quien le dice: oye, recuerda, compañero, que sigo aquí, ¿vale? O sea, yo estoy todavía ready para pelear. Y mientras vemos que se desarrolla un poquito ese combate, tenemos al hijo de puta de Perospero, que si fuera gamer sería un campero, pero con todas las letras. Le vemos desde la lejanía preparando su flechita de caramelo apuntando precisamente a Sanji, ¿vale? Y echándole la culpa de que si Sanji se hubiera cerrado la boquita y se hubiera casado con Pudding, actualmente no hubieran venido los piratas de Big Mom a Wano, no se tendrían que haber hecho la alianza para ir a por Luffy y demás, y todos felices y comiendo perdices. ¿Qué pasa? Porque bueno, esos son los sueños de Perospero. La situación es la que es, está a punto de dispararle y hay alguien que le salva la vida, alguien que todo el mundo estábamos deseando ver, alguien que todo el mundo estábamos deseando sobre todo ver qué iba a hacer con Perospero. Estamos hablando del rey de Zou, de Komamushi, el cual de repente se abalanza a muerte a por Perospero con una terrible garra, un zarpazo le mete, que le hace bastante pupa, y le dice que tienen cositas pendientes, ¿vale? Que la muerte de Pedro no se va a quedar así porque sí, y básicamente le empieza a reventar por todos los lados. No vemos mucho más de él, seguramente el combate siga un poquito más,
pero desde luego Nekomamushi ha entrado en modo hater frente a Perospero y el combate se va a dar y bueno, yo más que combate lo llamaría violación. Porque la sarta de hostias que le va a meter Nekomamushi a Perospero no está escrita ni en la Biblia, chavales. Mientras tanto, por otro lado, pues unos randoms, porque son unos randoms, ¿no? Efectivamente, son unos randoms cualquiera, cogen a Zoro, a Roronoa Porro, que todavía sigue siendo Roronoa Porro, y se lo empiezan a llevar para rescatarle de Queen, de King y demás. ¿Qué pasa? Que se planta la puta primera calamidad de todas, es decir, King, se planta frente a Zoro precisamente. Y aquí ya, en este momento, Nakamas, es cuando empieza lo top del capítulo. Y es que vemos que King, de repente, crea una bola de fuego de la nada sin Akuma no Mi, ¿vale? Su poder. Hace una bola de fuego, está a punto de ir a por Zoro, o sea, que quiero decir, le pega esa bola de fuego y Zoro estaría en muchos problemas porque todavía no está al 100% recuperado. Y vemos a Sanji preocupado porque dice, mierda, no puedo llegar a tiempo porque está ocupado con Queen, claramente. Entonces, en ese momento yo en el capítulo me quedé como, hostia, están todos reventados o ocupados con otro combate. ¿Quién va a ser quien salve a Zoro? Porque el propio Zoro lo veo difícil todavía. Y según está yendo el ataque, cual ave fénix, como resurge de sus cenizas, efectivamente, aparece Marco el Fénix y hace un ataque muy guapo que para totalmente el ataque de King, un ataque, bueno, bastante básico, diría yo, no creo que fuera un gran ataque de King, que es muy interesante porque, bueno, realmente el ataque no es interesante, lo interesante es lo que viene ahora, ¿vale? Ahí he tropezado. Y es que vemos que Marco, sonriendo, herido pero sonriente, como el puto Marco, esa confianza que tiene siempre, dice, hace mucho tiempo escuché sobre una raza que habita sobre la Red Line, que tiene la capacidad de crear fuego. ¿Acaso tú, King, el incendio, eres de esa raza? Y esto a mí me parece una locura. O sea, han abierto como un poco más el mundo de One Piece. O sea, esa Red Line, eso donde solamente intuíamos que vivía Marillo arriba y ya está, resulta que, claro, la Red Line envuelve a todo el mundo. Entonces hay mucha Red Line, no todo es Marillo y Tenrubitos. Pues deben habitar la raza de King, bueno, una raza que realmente debe estar extinta. Se supone que el único superviviente de esa raza es el propio King. Una raza capaz de crear fuego y, bueno, que vemos que tiene esas alas negras y demás. O sea, ya descubrimos el origen de la raza de King. Algo que me parece increíble y me gusta muchísimo porque, ya os digo, que vivan en la Red Line es como que Oda ha abierto un poquito más, ha hecho más nuevo mundo. Del mundo que conocemos ha hecho una nueva parte. Eso a mí me parece muy bonito y que genera un poco como de lore, digamos, más ambiente aún, si había poco ya, en el mundo de One Piece, mis dieces. Y bueno, aquí ya llega el top del capítulo, ¿vale? Y es que, bueno, pues Marco el Fénix sigue ahí un poco chungo todavía, en realidad. Coge Queen y coge King y les dice, bueno, pues a ti ya te vamos a mandar con tus nakamas de la tripulación de Shirohige. O sea, bueno, para otro barrio, ¿vale? A lo que Marco el Fénix de repente deshace su fuego, se queda así y dice, efectivamente, me rindo. Mis límites de participación han llegado hasta aquí. Ahora es el turno de las nuevas estrellas. Y vemos una escena final, nakamas, una escena final, no sé si tendré muchos coloreados, lo habréis ido viendo durante el directo, durante el vídeo, porque lo he editado el propio viernes, donde todavía no hay tanto contenido de coloreados y demás, pero bueno, donde de repente Zoro, parece ser que ya se recupera del todo, se quita todas esas vendas, se saca de la nada las katanas en plan a una velocidad increíble, es que me estoy poniendo cachondo, solo procesando la información. Y vemos a nuestra ala izquierda y a nuestra ala derecha, esa gente que va a hacer volar a Luffy, como, al igual que en el propio capítulo, se unen las dos alas que en un futuro harán volar a Luffy y hacen un ataque conjunto dañando a King y a Queen, como veis aquí, un Zoro con un Santorio Rengoku Onigiri y Sanji con un Diabolic Jambe Houghton Shot o algo así, Mouton Shot o yo que sea, igual un patadón y un pedazo corte que me cago en mi puta vida. Mientras cortan, de repente Zoro y Sanji sonriendo, Zoro le dice, oye, cocinero. Y Sanji le interrumpe y le dice, ya sé lo que vas a decir. Si derrotamos a estos, Luffy estará aún más cerca de ser el rey de los piratas. Y termina el capítulo con esa santa paja, me cago en la puta. Mira que me había relajado después de venir de leer el capítulo, pues me he vuelto a alterar, es que estáis viendo qué momentazo, locos. Y con eso Nakamas termina el capítulo, ha quedado claro, nos han abierto el nuevo frente que muchos estábamos esperando, Sanji contra Queen y Zoro contra King. Marco el Fénix se descarta, pasa a un segundo plano, no va a pelear más, o eso es lo que parece. Puede ser que ayude ahora a nivel curativo,
pero desde luego su nivel de combate parece ser que ha llegado al límite y no quiere quitar protagonismo a las nuevas leyendas que están emergiendo en Onigashima, los Mugiwara. Es básicamente de lo poquito con lo que nos quedaríamos, que quedan 15 minutos para llegar a tierra de Wano, ¿vale? Con Onigashima volando, no sabemos cómo está la situación arriba, Luffy todavía no ha emprendido el vuelo junto a Momonosuke, pero me imagino que pronto le veremos posiblemente con un Momonosuke adulto, ojalá. Y sobre todo, pues que ha iniciado el combate, pero espero, contra Nekomamushi, donde espero una violada del gatito al caramelo. Y por otro lado, bueno, Zoro y Sanji, obviamente lo más top del puto capítulo, que acaban de iniciar el combate contra las dos calamidades más fuertes de Kaido en ese combate por acercar a nuestro querido Luffy al puesto del rey de los piratas, el hombre más libre del mundo. Y nada más, mis queridas Nakamasuelis, hasta aquí llegaría la review del capítulo 1022. La verdad que me lo he pasado muy bien leyendo el capítulo y haciendo la review, y eso que por un lado estoy reventado por dos motivos. Uno, pues porque llevo como 5 horas desgastando y derrochando energía por todos los lados y ya poco a poco hay un límite. Y otro, porque hoy me han puesto la segunda dosis y debería estar muriéndome, cuando en realidad estoy aquí más arriba que la hostia. Así que nada, nakamas, si os ha gustado la review me encantaría que os suscribierais al canal para apoyar al Tito Quinto, para seguir aquí creciendo mucho más y seguir haciendo historia aquí en la comunidad de One Piece junto a vosotros, mis queridos nakamasuelis. Que me regaléis un likecito si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos pronto con mucho, mucho, mucho más contenido. Un saludo, nakamas, y hasta mi próximo vídeo.